Buenos días, gentecica. He venido al Brico de Pota a ver qué cosas tienen de plantas. Aquí promociones 5 por 10 euros. Lo que pasa es que estas, ¿cómo se llaman? Pensamientos. Me lo estoy inventando. Estas me las van a regalar en el ayuntamiento. Qué bonitas. A ver cómo está la tierra de precio. Uy, los olivos a 45. Hasta 4,50, 35 litros, está barato. Estos valen 45. Y tienen estas súper bonitas, 1 más 1 gratis a 9 euros. Está súper bien. Bueno, aquí tienen las muebles de jardín, que son preciosos. Pero cuestan una pasta. Bueno, ya tengo mesa. Y las sillas de plástico que tengo las compré en esta tienda, además. Pero esos así que son tipo sofá, me encantan, son preciosos. Este año creo que no montaremos piscina, porque el año pasado pusimos y la usamos nada. Un día, creo, o dos. Mira este toldo. Tenemos que poner algún tipo de toldo. Ahí va, mira este carro. Se lo vi una vez a una chica y ¿dónde lo habrá sacado? Es un carro que es de mimbre precioso, me vale 100 euros. Es súper bonito. Me encanta. Mira esta qué bonita que encajan las sillas debajo de la mesa. Y esta qué chula, con las baldosas portuguesas. Me lo he inventado. A ver, ¿este toldo? ¿O es una mesa? Sí, es un toldo. Pero estos son tipo de tela. Ah, mira este, pero vale 700 euros. ¡Uah! Este está guay. Pero 700 euros, ostras, Pedrín. No sé. Tenemos torno de barbacoa, chichis guachis. Mira estos delantales de cuero para barbacoa. Uah, es que tiene aquí una pedazo de zona de barbacoa. Mira, aquí hay otro, creo. Sí, este también es de piel. Estaría guay regalarte a Rasito uno de estos, pero vale una pasta. Creo que el precio es este. No, o sí. Short Leader, no sé. Sí, vale 60 euros. Vaya, qué música y bueno, puedo grabar. Quiero buscar algo para vallar un trozo de jardín para que no entre el conejo. Esto creo que es. Pero necesito una altura. Mi conejo no es saltarín, ¿eh? No se sube a los sitios. Y si es más de, yo creo que 50 centímetros necesito. Esto es poco. Estos son 50 justo. Estos son 50. Lo veo poco. Seguro que es 50 esto. 30, no es de 30, decía yo. Yo tengo el ojo bien calimetrado de la costura, de los años de costura. Estas son las sillas que yo tengo, que las compré aquí, pero las mías son grises, no son marrones. Me pone precio. A ver, aquí he encontrado esto, también es bajito. Me parece que no va a haber de la altura que necesito yo. Son vallas para la pared. No son muy caras. Lo que pasa es que claro, estas normalmente tienes que poner más de una. Pero vale 9 euros. Para poner plantas así. Aquí hay varias de palas, picos y de todo. Ahora ya hemos abierto la tierra. Nos había hecho falta uno de esos. Lo estaban haciendo agachados. Mira este pack, le gustaría ahora sí, pero son 250 euros. Una caladora y una atornilladora. Atornilladora creo que tenemos. Pero 250 me parece una pasada. A ver cuánto cuestan sueltas.
vale 100 euros. Gentecica, me está dando un ataque de hambre ahora. Suele durar, no sé, 10-15 minutos. No sé, nunca he puesto a medirlo. Aquí lijadoras. Aquí yo creo que la caladora no la he encontrado. No sé, desaparecía, pero no tenía la cuchilla esa para abajo. Yo no entiendo, la verdad. Mira, es esta. Vale 124. Para cortar maderas y eso. Y aquí hay otra que no sé por qué vale 89. No sé si será una para metal, otra para madera. ¿O dónde lo pondrá? Bueno, yo le saco una foto y se lo enseño a Rasi. Aquí tiene las máquinas de Karcher. Que yo quiero una para limpiar tapicerías. Me dijeron que aquí la alquilaban. Entonces la tendrán para vender también, supongo, no sé. Que tienen un mogollón, pero no veo ninguna vez para tapicerías, las veo todas iguales, de agua a presión y ya está. K5 y valen 500 euros. Madre mía, qué precios. O sea, son para limpiar a presión. Pero creo que todas son lo mismo. Con diferentes potencias. Buenos días, gente zica. Venido a Carrefour Grande. Quiero mirar cosas para jardín. Uy, mirad esto, qué chulo. Unas lámparas orientales en un palet. A ver, quiero ir a mirar las televisiones. Que debemos comprar una tele pequeña para los niños. Para la habitación. Hala, en este lado del palet tienen tallin, súper bonito, de esos metálicos. Uy, qué chulo. Pasa que es muy pequeño, 30 centímetros. Parece que es pequeño. Yo quiero uno de 32. Ah, pone 30 por 23. O sea, 30 será de alto. Mira estos árboles. Qué chulos. Son palmeras, 89 euros. Yuca y olivo. Hay uno, un olivo. Aquí tenemos estos domésticos de oferta. Bueno, aquí tenemos las... La tierra está bien aquí de precio. 5 euros, 50 litros. Bueno, voy a mirar este lado y luego miro el otro, que han traído todo ya para empezar cosas del jardín. Mira, algo así quiero yo. Es como el que he comprado, pero este tiene una cubierta. No sé si vendrá con cubierta, ¿eh? ¡Ay, calambrazo me ha dado! ¿Lo habéis escuchado? ¡Oh! Me ha dado un calambrazo al tocar ahí. ¡Ostras! No me atrevo a tocarlo otra vez. Es que no sé si viene solo esto o viene con la cubierta esa. Porque me interesa que tenga cubierta. No sé si vendrá. Está bien, muy bien de precio. 40 euros. Es que como las cubiertas están aquí, los túneles estos, no sé si será parte. Creo que no, porque esa cubierta es como a medida de ese cuadrado, ¿no? Parece que está muy bien de precio. Las medidas que tiene, ¿dónde está? Ah, están ahí. 90 por 80 por 50, está muy bien. El que tenemos en casa es 1 por 1, es un cuadrado. Mira, estos son muy bonitos también, en forma de escalera. Pero a la escalera de abajo sí que me llega el conejo. Es que yo quiero plantar así en altura para que el conejo no me coma las plantaciones. Pero a la primera escalera sí que me llega. Tenía que poner algo ahí para él. Y este balde está de oferta también, 50 euros. Tenemos para plantar semillas. Ay, casita de gallinas. Qué guay, un columpio para gallinas. Me parto. A ver qué más tenemos aquí. Otro invernadero. Este es para especial para tomateras. 50 euros vale. No sé, no creo que saque tantos kilos de tomates como para amortizar 50 euros, ¿eh? Ay, mira este, qué chulo. Parece un poco endeble, ¿no? Es de tela, como este. Tenemos muchos vientos. Hay muchos tipos de invernaderos de estos. Tipo bolsa. Esto me lo muerde el conejo. Porque la funda que pusimos en la mesa la ha mordisqueado toda por abajo y le mordió la cuerda.
De poner invernadero lo suyo sería poner de cristal guay, pero claro, como en esta casa no sabemos cuánto vamos a estar y cuestan una pasta. Esto es un banco de plantar también. Hay otro invernadero de 30 euros. O portafel. Esto es para plantar también. Agricultura SR. 70 valen. No sé por qué este vale 70 y este vale 40, menos diferencia. Ah, está aquí. Ah, vale. Este tiene tapa y este no. Te hace también de invernaderito para poner ahí las semillas que vayan saliendo, porque aquí todavía hace un frío que pela por las noches. Y aquí tenemos macetas grandes para poner limoneros y eso. Y tienen buenos precios, ¿eh? Estas las viene la Bebe mucho más baratas de estos tamaños. Ah, eso es lo que quería poner yo para delimitar, pero no sé si el conejo lo salta. Esa altura igual sí que la salta. Por aquí tenemos arcones. Esto es para quemar las hierbuchas y las maderuchas. ¿Y esto qué es? ¿Mitad de precio? Sillas. Dos sillas y ya está. Qué caro, ¿no? Ahí va, mirad esto, qué chulo. Es un horno de jardín. Y está a mitad de precio. Es súper bonito. ¿Será de leña? Supongo que sí, ¿no? No sé. ¿O será de gas? No sé. Tiene pinta de ser de gas, porque la leña, ¿dónde va? O sea, ¿dónde va el fuego? Ah, igual el fuego va aquí. El fuego va aquí abajo y se cocina arriba, entonces es muy pequeñito. ¿O el fuego va ahí abajo? No sé, a ver si alguien sabe. 100 euros está muy bien, es muy bonito. Y aquí tenemos conjuntos de mesa, con sillas. 129 cuestan. Son con dos, están por aquí. Este y ese. Mira, estos son parecidos a los que viene la Bebe. Y de precio es tan parecido también. 17 euros. Querrás y decía que quería poner un limonero. Que tenemos un limonero muy chulo en Barcelona. Mira el carrito este, qué guay. Mira este que aguanta 100 kilos. Vale 70 euros. Esto es lo que yo decía para delimitar. No sé cuántos metros serán. Se lo pondrá por aquí. Tenemos que ver cuántos metros nos hacen falta. No sé, no pone ningún sitio. ¿Cuántos metros son? Aquí. 3. 300 por 2. 35 la altura. Es que 35 creo es poco, ¿eh? Porque tenemos uno de esto y lo pasa fácilmente el conejo. Yo creo que esto también lo puede saltar. Y aquí a lo de todas las cosas de jardinería y plantas de plástico, por si no se te da bien, pues pones de estas. Lavandas de plástico. Mira las cosas que han puesto de Pascua. Los pollititos estos para adornar las tartas, creo que es. Son muy monos. Mira, para hacer manualidades, que el otro día le llevé a los niños unos huevos para pintar y estuvieron súper entretenidos. En realidad los compré para la cocinita, pero luego estuvieron entretenidos pintándolos. No sé qué precio tienen, porque aquí no pone ningún precio. Ah, en cada una de estas pone con la pegatina, vale. Yo creo que en el Action es más barato. Pero aquí tienen cosas. ¡Oh! Y otra vez un calambrazo, ¡ostra! ¿Lo habéis escuchado? Madre mía, no puedo tocar nada. Esto es para las que me dicen siempre que voy tocando todo. Una me dijo, has tocado todo y no has comprado nada. Pues ahora no puedo tocar nada, que me da calambre. He venido a ver las impresoras porque sigo sin poder conectarme. O sea, mi impresora yo creo que funciona, pero no sé por qué no me puedo conectar. Y me da ganas de comprarme otra. Porque no lo consigo de verdad.
La mía es HP. Pero aquí está la Canon esta por 40 euros. Está muy bien de precio. Me da rabia que me acabo de comprar un cartucho que está entero, sin estrenar. Ay, mirad qué chula esta mecedora. No sé si es de exterior, pero vale 123 euros, pero es muy guay. Y estos son de jardín, creo. ¿O no? Creo que este sí, pero esos no, ¿no? Esos butacas, vale 500 euros. ¡Buah! Es una pasta. Mira ese escritorio que hace esquina. 84, este costaba 169 y este también. Mira, gentecica, el mueble que os decía. ¿Veis el día soleado? Pues ha estado nevando un poco esta mañana. Ese es el mueble que hemos montado. Todavía no lo hemos llenado porque es que todavía no hay plantitas para comprar y me gustaría poner ahí las plantitas. Y ya lo enseñaré en el blog de Cintica Tube el domingo cómo lo montamos. Un besico y hasta el próximo vídeo. I